¿Es lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. No va a haber elecciones. No va a haber elecciones porque no se puede seguir así. Es una barbaridad. ¿Para qué haya elecciones? Tiene que ser una elección consensuada. Tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras. Mucha gente me ha estado consultando sobre mi opinión respecto del supuesto golpe de Estado que estaría en marcha, según Eduardo Duhalde arrojó irresponsablemente por televisión hace muy pocos días. Voy a hacer este video de forma muy improvisada para dar dos hipótesis al respecto. Una hipótesis de mínima y una hipótesis de máxima. Empecemos por la hipótesis de mínima. Sabemos muy bien que el kirchnerismo se ha forjado al calor de una dialéctica, es decir, de una confrontación entre fuerzas armadas y el pueblo kirchnerista. Esto nos remonta a la época, por ejemplo, de Néstor Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner asume el poder con muy pocos votos porque Menem se había bajado de la segunda vuelta del balotaje. Entonces emprende una guerra cultural contra las fuerzas armadas que posicionan al kirchnerismo en el campo de lo popular y nacional. Yo creo que como mínimo esta hipótesis del supuesto golpe militar sirve al kirchnerismo para reavivar el fuego del relato. El kirchnerismo siempre montó sus relatos en virtud de enemigos: la justicia, el campo, las fuerzas armadas, la Iglesia Católica, los medios de comunicación, y ahora esto sería un volver al enemigo original, o sea, las Fuerzas Armadas, para poder reactivar ese relato que dio origen, además, al kirchnerismo en cabeza de nada más y nada menos que Néstor Kirchner. Además, todo esto en un contexto de pandemia y atroz crisis económica que va a venir mucho peor de lo que estamos viendo ahora mismo. Y bueno, hace falta lanzar una cortina de humo. Entonces, que la gente se escandalice un poco con la posibilidad de un golpe de Estado. Esa es la hipótesis de mínima. La hipótesis de máxima es mucho más complicada. Yo creo que el kirchnerismo ha tenido siempre como ideal, casi como utopía, convertirse en un chavismo. Siempre ha estado relativamente cerca en su estilo, en sus formas, en sus discursos, pero en Argentina han habido instituciones y realidades sociopolíticas que han impedido al kirchnerismo ser efectivamente y totalmente un chavismo. Entre esas cosas encontramos, por ejemplo, una clase media muy fuerte. Clase media que se está destruyendo por una cuarentena inexplicablemente larga que está teniendo lugar en Argentina y que está quebrando a todo el país. Los indicadores y los índices económicos se vienen atroces. La gente está empobreciéndose, los niños no tienen que comer, las pequeñas y medianas empresas están quebrando todas. La clase media en poco no va a existir más en la Argentina. Y como sabemos muy bien, las clases medias son las que han puesto un tapón al kirchnerismo para impedirle venezolanizar al país. Pero además hay una realidad que es más importante quizás en términos políticos, que es que el kirchnerismo necesita imperiosamente, para ser un chavismo, controlar por completo a las Fuerzas Armadas. No hay chavismo ni Nicolás Maduro sin un ejército adicto al poder y por lo tanto completamente corrompido. En Argentina, el ejército no es un actor político. Las Fuerzas Armadas no son actores políticos desde por lo menos la década del 80. O sea que esto del golpe de Estado es una estupidez. Las Fuerzas Armadas han sido destruidas en la etapa de Néstor Kirchner y esa primera etapa de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas argentinas seguía de una segunda etapa que emprendió en su momento Cristina Kirchner, que fue la de, luego de la purga, rearmar fuerzas armadas totalmente adictas al régimen kirchnerista. Eso empezó a intentarse, si ustedes recuerdan, con Milani a la cabeza. Incluso tuvimos una farsa de operativo Dorrego, allí por el año 2014, si mal no recuerdo, en el cual la Cámpora con el ejército argentino salían a hacer asistencia social
a las villas. Y teníamos, por supuesto, a las madres de Plaza de Mayo abrazándose con Milani como una suerte de pacto entre la izquierda y las nuevas Fuerzas Armadas kirchneristas. Todo eso no terminó de coagular, no terminó de acomodarse porque las condiciones sociales y políticas no estaban dadas. Tanto así que muy poco después, Cristina Kirchner pierde las elecciones en cabeza, obviamente, de Scioli, y quien triunfa en las elecciones es, como todos sabemos, Mauricio Macri. En ese momento queda trunco el proyecto de terminar de cooptar a las Fuerzas Armadas después de la purga que inició Néstor Kirchner. Ahora, yo creo que rehabilitando de alguna forma ese miedo a las Fuerzas Armadas, el kirchnerismo puede estarse haciendo de lo que necesita para lanzar un relato de cooptación de las Fuerzas Armadas y volverlas adictas al régimen. No nos olvidemos que Chávez fue destituido por un golpe en el año 2002. Es decir, estas condiciones ya se vivieron en Venezuela. En el año 2002 hubo un golpe contra Chávez que lo dejó fuera del poder apenas un puñado de días, y a su regreso al poder tuvo la legitimidad para reorganizar por completo a las Fuerzas Armadas y dejar a las Fuerzas Armadas que están hoy en el poder, totalmente corrompidas y adictas hoy al régimen de Nicolás Maduro. Yo no descarto entonces que lo que estamos viviendo en estos momentos con esta estupidez que es políticamente improcedente, no tiene ningún sustento real, de un supuesto golpe militar que estaría en marcha, yo creo que puede ser una piedra, puede ser la primera piedra que han arrojado para tratar de armar un relato que les permita reordenar, reorganizar en su totalidad a las Fuerzas Armadas para garantizarse Fuerzas Armadas al estilo Venezuela. Si esto es así, espérense ya no para un kirchnerismo que sueña con ser chavismo. Esperen el chavismo más descarnado en la República Argentina. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias, que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.